¿Qué hablar? Hablarle a esa persona del Evangelio, hablarle a esa persona de Cristo, presentarle el Evangelio. Eso es tener pasión. Amén. Tener pasión cuando como me decía también el hermano Giovanni cuando estaba en Bélgica y él estaba apasionado por predicar y por llevar el Y claro, escuchaba otro idioma que era el natal, él decía, eso es música para mis oídos. Y salía corriendo y se le sentaba al lado de la persona y comenzaba a hacer la conversa y comenzaba a hablarle. Y ahí resultaba una visita, ahí resultaba una amistad, ahí resultaba un lugar donde de pronto más adelante ir a compartir la palabra de Dios. Eso es tener esa pasión por las almas, amar. Amar esas almas, sentir compasión, no lástima, sino compasión, de que esas personas están ahí y se están y la mayoría se están perdiendo, pero que usted y yo, tenemos ese mensaje de salvación, amén. Y con ese mensaje de salvación no nos vamos a ir para nuestra casa, sino que lo vamos a regar y vamos a llevar ese mensaje con mucha pasión, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿cuántos son apasionados aquí en esta noche? Apasionados por la misión. Pero hoy nos corresponde el tema preparando el terreno. Amén. ¿Cuál es el tema que nos corresponde hoy entonces? Preparando el terreno. Y leíamos en la escritura, en Oseas capítulo 10, versículo 12 dice: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Haced para vosotros barbecho. ¿Alguien sabe qué es barbecho? ¿No saben? Barbecho es un sistema de cultivo donde se deja la tierra sin sembrar durante un periodo hasta que la tierra se regenere o descanse. Eso es hacer. Eso es dejar la tierra en barbecho. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía una ley para ello. El pueblo de Israel debía sembrar, debía cavar, debía cultivar, perdón, y luego tenía que descansar, hacer descansar la tierra tenía que cultivar 6 años. Y en el séptimo año tenía que hacer descansar la tierra. ¿Por qué? Porque si la tierra no la descansaba, es probable que la próxima cosecha no salía bien. No era buena porque la tierra estaba saturada de tanto arar, de tanto sembrar, de tanto cultivar. Entonces el Señor, que sabe todo y que hizo los cielos y la tierra y conoce esta naturaleza, le dijo a Israel: 6 años cultivarás, 6 años producirás, pero el séptimo año harás descansar la tierra y harás. Y la dejará reposar para que la preparéis, para que hagáis barbecho. Entonces, el barbecho era preparar la tierra, porque durante ese año que se dejaba ahí descansando la tierra con el sol, la tierra con la lluvia, con los vientos y todo eso, la tierra se volvía a endurecer. Y la tierra le empezaban a salir malezas, porque la maleza no se necesita sembrarla. ¿Sí o no, hermanos? La maleza nace sola. ¿Sí o no? La hierba mala nace sola. A la hierba mala no hay que sembrarla. Y vaya usted pensando en lo que Dios quiere decirle a usted en esta noche. A la hierba mala no hay que sembrarla, sino que ella crece sola. Entonces, al cabo de un año que se dejaba reposar la tierra, llegaban y le colocaban los arados nuevamente y comenzaban a remover la tierra. La removían, la revolcaban y la sacaban desde el fondo de la tierra, la revolcaban para que toda esa maleza, todos esos animalitos malos que se habían incrustado ahí en esa tierra, salieran
y pudieran y comenzaban a regar la tierra para que la tierra se pusiera blandita y apta para el cultivo. Amén, hermanos. Y hoy en esta noche, Dios quiere que nosotros empecemos a preparar el terreno. Amén. ¿Qué es el terreno? ¿Qué significa el terreno en el campo espiritual? Si yo pregunto en esta noche, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Y el terreno? El corazón del hombre o la mente del hombre. Y si Dios en esta noche nos está diciendo, preparemos el terreno, ¿qué es lo que vamos a preparar? ¿Vamos a preparar un sermón para darlo a las almas? ¿Vamos a preparar un buen mensaje para ir a predicar? Amén. No, vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a preparar nuestra mente. Vamos a limpiar nuestro corazón, nuestra mente. Y vamos a preparar bien para que la palabra caiga. Para que la palabra sea, para que la semilla que caiga dé fruto. Todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Y el Señor nos dejó eso. Y había tres o cuatro tipos de terrenos, ¿verdad? Pero en esta noche no queremos que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en terrenos malos. No queremos que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en espinos. No queremos que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en pedregales, sino que caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. El profeta Jeremías era apasionado. Ustedes saben muy bien que es llamado el profeta llorón, ¿verdad? Era apasionado, él predicaba y predicaba con pasión. Y era tanta la pasión que lloraba y gemía por el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba perdido. Porque el pueblo de Israel se había ido detrás de los ídolos. Y él no hacía sino predicar, él no hacía sino hablar, él sembraba, él regaba la palabra, el mensaje que Dios le había dado, pero ese mensaje se estaba perdiendo. Y por eso el Señor le dice allá en el capítulo 4 y en el versículo 3, él le dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá: hará campo para vosotros y no sembréis en espinos. ¿Qué significa esta palabra? El profeta sembraba con lloro, con gemido, con pasión, pero el campo no estaba preparado. Pero las mentes de los israelitas, de los judíos, no estaba preparada. Y nosotros no podemos, o tenemos que tener cuidado cuando vamos a sembrar la palabra, que esa persona a la que le vamos a hablar esté preparada para recibir la palabra de Dios. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? Porque es que si usted a veces comienza a hablarle a alguien de la salvación, comienza a hablarle a alguien del bautismo, comienza a hablarle a alguien del Espíritu Santo, del hablar en lengua, de una cosa y de la otra, y esa persona no cree ni en Dios, esa persona no tiene ni conciencia ni cree en Dios, esa persona necesita comenzar a conocer a Dios. Amén. Y para que esa persona empiece a conocer a Dios, nosotros tenemos que empezar a arar. Tenemos que empezar a hacer barbecho en ese terreno. Aleluya. ¿Y cómo vamos a empezar a hacer barbecho? ¿Cómo vamos a empezar a arar? Lo primero que vamos a hacer es vamos a interceder por esa persona. ¿Por qué? Porque ese terreno está duro. Porque ese terreno está ahí duro, porque ese terreno ha recibido mucha información, ese terreno ha recibido muchas cosas, ha recibido mucha maleza. Ese terreno ha recibido mucha información que no le sirve, que no le sirve, y ese terreno está contaminado y está duro por el clima, está duro por las circunstancias, está duro por las situaciones. ¿Cuántas personas nosotros nos hemos encontrado acá en España, verdad? Depresivos. Eso es impresionante. Las personas depresivas no creen en Dios. No creen en Dios. Nosotros estamos hablando con un grupo de españolas los lunes en Móstoles. Son solo españolas. Y estamos tratando
de empezarle a mostrarle quién es Dios. Porque no podemos hablarles de salvación todavía. No podemos hablarle de bautismo, no podemos hablarle porque ni siquiera creen en Dios. Hay una que es psicóloga y dice, yo no creo en Dios. Yo estoy de esa, ¿cómo se dice? Está brava con Dios. ¿Ah? Molesta con Dios. Decepcionada de Dios. Está decepcionada de Dios. ¿Por qué está decepcionada de Dios? Porque ayer enseñaron una cosa. De pronto la iglesia católica, la iglesia donde ella se crió, en fin, no sé, la religión en la que... Y ella le mostraron un Dios, pero no un Dios real, sino un Dios totalmente distorsionado. Y ella le pedía a ese Dios y ese Dios no le respondía de una u otra manera, no sé. Y ella estaba decepcionada de él. Llegó a tal punto que dijo, no hay Dios. Y así llega la gente a creer que no hay Dios. Así llega la gente a decir, no hay Dios porque le han dicho una cosa de Dios y no le funciona, y entonces ellos dicen, no hay Dios. Pero qué bueno que usted y yo podamos sentarnos y explicarle quién es Dios. Amén. ¿Cómo obra el Dios que usted y yo conocemos? ¿Cómo obra ese Dios y cómo ama al ser humano? Que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero para eso necesitamos darlo a conocer. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Usted y yo hemos sido llamados para dar a conocer ese Dios. Pero tenemos que saber con qué terreno nos vamos a encontrar. Porque tenemos que orarlo. Usted tiene que interceder. Usted tiene que orar. Usted tiene que derramar lágrimas ante Dios, pero no de emoción, sino de verdad de compasión, de sentir que esas personas de verdad se están muriendo sin Cristo. Por eso son estas jornadas de oración. Por eso es que se convoca en las mañanas a orar. Por eso es que se habla de una semana misionera. Por eso es que se va a una convención misionera. Por eso es que constantemente los pastores estamos haciendo una y otra cosa para que la iglesia no se vaya a dormir, para que la iglesia se active en esto que es las misiones, en que no pierda la pasión por estas misiones. Aleluya. Porque el mundo nos enreda. Porque el ir y venir de este mundo y de estos países nos quitan tiempo. Porque las ocupaciones del trabajo, los problemas grandes que tengamos acá, nos pueden ocupar el tiempo y nos pueden quitar esa pasión y nos pueden quitar esa misión que tenemos nosotros de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Porque nosotros hemos sido escogidos, dice la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciemos. Es para que anunciemos. Dios nos ha rescatado a nosotros para que anunciemos. Él no le ha dado esa misión a los ángeles. Aleluya. Nos la ha dado a nosotros, bendito Dios. Porque Él a nosotros nos ha comprado con su sangre preciosa y ha hecho una obra grande en nuestra vida. Aleluya. Y quiere que nosotros digamos. Hablemos de ello, aleluya. Cuando él se encontró con el endemoniado gadareno, ese hombre estaba desahuciado por la sociedad. Ese hombre estaba allá arrinconado en el cementerio. Y nadie lo quería porque le tenían miedo. Porque el hombre estaba con una cantidad de demonios que era una cosa horrible, era una cosa terrible. Yo no me quiero ni imaginar ni encontrarse un hombre con 2000 legiones, con una cantidad de demonios y que le haga daño a las personas. Pero cuando él se encontró con el mismo Dios, aleluya, cuando él se encontró con él, el Señor lo liberó, bendito Dios. Hizo una obra poderosa en su vida y le dijo, vaya. Y cuéntele a su familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios nos ha llamado para eso. Entonces tenemos que preparar ese camino, aleluya. Tenemos que preparar el terreno. Y hablando de nosotros, tenemos que también preparar ese terreno. Tenemos que preparar nuestra mente, bendito Dios. Porque la Biblia dice que
No podemos sembrar entre espinos. Y usted y yo no podemos tener espinos en nuestra mente, porque entonces no podríamos llevar el evangelio a las almas. Porque hay gente que tiene, y yo lo llamo así, ¿no? Hay gente que tiene cucarachas en la cabeza. Hay gente que tiene unas ideas. Hay gente que uno encuentra en el evangelio, que tienen 10, 15, 20 años en el evangelio, hermano, y tienen unas ideas terribles. Y cuando se les habla la palabra, muchas personas la están allá rechazando, muchas personas allá, esas personas la están allá contraatacando y están esperando la hora en que se acabe el culto, que se acabe la prédica, para venir a decirle al pastor: eso no me gustó, eso no es así, yo no creo en esto, aquello, lo otro. Tienen muchas espinas y no podemos seguir trabajando con tanta maleza y con tantos espinos en nuestra mente. Tenemos que preparar nuestro terreno. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Aplauda al Señor, hermano. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina ¿qué? Su alma. Estamos hablando de nuestra vida, de nuestro terreno, en lo que tenemos que empezar, lo que tenemos que limpiar para que esa palabra quede bien sembrada y podamos nosotros también ir a hacer ese error. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra ¿qué? Discordia entre hermanos. ¿Amén? Tenemos que limpiarnos de todo eso. Tenemos que limpiarnos de todo eso, hermanos. Tenemos que limpiarnos de todo eso, hermanos. Eso es preparar el terreno. Queremos una iglesia que salga a predicar y gane almas. Tenemos que tener el terreno limpio. Y el terreno es nuestra vida también. Amén. Y es nuestra mente. Amén. Amén. ¿Me hago entender? Porque la Biblia se refiere más al terreno, no de las personas, sino nuestro. Por eso dice: haced barbecho entre vosotros. O sea, nosotros tenemos que revisar nuestra vida y mirar y limpiar todo lo que no nos sirve y nos contamina, porque así no podemos dar frutos. Amén. Y si no podemos dar fruto, no habrá fruto en la iglesia. Las almas no se van a convertir, las almas no van a venir. Y si vienen y lo ven a usted y saben cómo es usted, que tiene una cantidad de cosas, no vuelve más, hermano. No vuelve más, créame. Y el pastor se puede pelar las rodillas aquí orando y llorando por esa alma, pero allá hay alguien que está, tiene mucha maleza y está trayendo estorbo para la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Y esta semana Dios ha preparado esta semana para que cada uno de nosotros empecemos a limpiar, o sigamos limpiando nuestro terreno. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. A veces se nos cuelan esas cositas. Es que el afán, el mucho andar en este mundo, en el trabajo, en una cosa y en la otra, nos vamos contaminando, hermano. Y tenemos que estar revisando, porque tenemos que estar limpiándonos de todo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 10. Hermano, es que tenemos que estar muy pendiente de nuestra vida. Mirad que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Déjalo allá conmigo. Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar. ¿Y para qué? Plantar. ¿Y qué es lo que tenemos que derribar? Todas estas cosas que no nos dejan avanzar en la obra. Amén. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que arrancar?
Es todo eso que no que impide el crecimiento de la obra. Hay doctrinas, hay pensamientos incluso dentro de la iglesia que a veces se cuelan y que no están deteniendo la obra. Y yo te he puesto, dice el Señor, para arrancar, para destruir, para limpiar. Amén, hermanos. Tenemos que revisar, es que a veces nos conformamos, o a veces lo dejamos pasar, o a veces nos reímos de lo que dice la gente, y a veces nos reímos de lo que dice el hermano. Ay, que eso, que lo otro. No, hermano, tenemos que tener celo de Dios, aleluya, y tenemos que tener la doctrina bien firme. A veces nosotros, incluso con los amigos nos dicen de algo, ¿no? Que esto, que lo otro, que nosotros sabemos, estamos claros que eso no es así. Que a veces los amigos dicen, bueno, es que si yo le oro al Señor y leo la Biblia y esto y lo otro, me voy para el cielo. Y uno a veces, por congraciarse con los amigos, le dice, bueno, está bien, sigue haciendo eso. No, hermano, tenemos que decir la verdad. Amén. Y tenemos que arrancar toda mala enseñanza que haya en ellos, aleluya, porque eso es limpiar el terreno, porque eso es hacer barbecho en el terreno, porque cuando usted le dice la verdad, entonces ella queda impactada, porque la palabra de Dios es la que impacta. Y eso lo hemos experimentado, hermano, claro, con mucha cautela, con mucho respeto. Hay que decirle a la gente la verdad, aleluya, pero no podemos seguir poniéndole pañitos de agua tibia ahí y decir, sí, estás bien, para que siga. No, vamos poco a poco a ir arrancando, vamos poco a poco a ir destruyendo todos esos pensamientos, todas esas cosas que impiden que esa persona conozca a Dios, aleluya, porque estamos llamados para edificar y para plantar. Amén, hermanos. Para edificar y para plantar. Amén. Y nosotros, Dios nos ha revelado la verdad. Aleluya. Amén. Como decía el versículo que el hermano leía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Amén. Es que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y esta palabra no se equivoca, hermano. Esta palabra es fiel y verdadera. Y si usted está convencido y si usted cree lo que dice esta palabra, usted la va a predicar sin ningún miedo, aleluya. Y si usted la entiende, usted la va a predicar y la palabra va a salir con poder y va a derribar y va a destruir y va a arrancar todo pensamiento contrario y toda idea que no permita que la obra del Espíritu Santo haga efecto en la vida del ser humano, aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Hay que preparar el terreno. Aleluya. Tenemos que reconocer la necesidad que hay en el amigo. Y que esa persona reconozca que necesita de Dios. Amén. Eso es preparar. Tenemos que mostrarle a esa persona que necesita de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo que sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será limpio o amplio en perdonar. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Pero dice, deje el impío su camino. Tenemos que decirle a la gente, para que pueda recibir la palabra, tenemos que decirle a la gente que deje el camino impío. ¿Sí o no? Porque si no, la palabra no va a hacer efecto.
efecto. Por eso es que no hacía efecto en la muchacha esta que escuchaba la palabra de Dios, porque seguía en sus mismos pensamientos, en su misma iniquidad, en sus mismas cosas. Pero cuando la persona comienza a apartarse del pecado, comienza a limpiar su vida, la palabra comienza a hacer efecto. Amén. Y también es para nosotros. Amén. 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 Cuando nosotros comenzamos a limpiar nuestra vida, la palabra empieza a hacer mejor efecto. Tenemos que limpiarnos. Por eso es que la Biblia dice: seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Hay cosas que tenemos que limpiar de nuestra vida. Hay que limpiar nuestra mente. Aleluya. Tenemos que renunciar a muchas ideas. Tenemos que renunciar a muchas cosas que nos están trayendo daño para nuestra vida. Aleluya. Miren lo que dice Isaías 55, 8, 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Es que a veces nosotros pensamos una cosa, pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que piensa Dios. Y tenemos que dejarnos guiar por los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios hagan obra en nuestra vida, aleluya. Y que sus pensamientos, por muy bonitos, por muy buenos que sean, hermano, tiene que ponerlo en las manos del Señor, aleluya. Porque si no, la palabra no hace efecto. Porque si no, la semilla es como la que cayó en pedregales. Porque si no, la semilla es como la que cayó entre espinos. Es que si tú tienes ideas raras en tu cabeza, esos son espinos. La palabra llega y eso, los espinos la ahogan. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Para ello nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Tienes que venir al culto a oír la palabra de Dios. Tienes que sacar un espacio para oír la palabra de Dios. Tienes que, a veces nos concentramos un poquito más, y yo no estoy diciendo que eso es malo, en orar, y orar es muy bien porque es hablar con Dios, pero a veces nos da pereza venir a oír la palabra de Dios. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Y la Biblia? La Biblia no, la Biblia dice que nosotros tenemos que oír la palabra de Dios para ser salvos. Amén. Amén. Aunque tenemos que orar, pero tenemos que oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. La oración es una comunicación con Dios, pero la palabra de Dios nos limpia. Amén. Y nosotros necesitamos limpiarnos cada día, aleluya, porque nosotros somos instrumentos de Dios y somos vasijas en manos de Dios, pero esa vasija con el andar con el mundo se contamina y tenemos que limpiarnos, aleluya. Y lo único que puede limpiar nuestra vida es la palabra de Dios, aleluya. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y el apóstol Pedro, hablando de limpiarnos, miren lo que nos dice en 1 Pedro capítulo 2. Miren lo que dice: desechando pues toda que... Es que, vea, nos dice desechando. ¿Quién tiene que desechar la malicia? ¿Quién tiene que limpiarnos? Nosotros a veces nos sentamos y decimos: límpianos Señor, purifícanos Señor. Pero es que nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Nosotros tenemos que apartarnos de la malicia. Nosotros tenemos que apartarnos de la maldad. Nosotros tenemos que apartarnos de las cosas impías, hermano, porque si no, no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos, aleluya. No vamos a dar el fruto que Dios quiere que hagamos si nosotros no nos limpiamos. Desechando pues toda qué, todo engaño, ¿qué más? Hipocresía, ¿qué más? Y toda qué. Y desear como niños recién nacidos la qué. Leche. ¿Y qué es la leche espiritual? Espiritual. La palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. No adulterada. ¿Me escuchó? No adulterada. A veces nos parece muy, muy, uy, qué mensaje ese que nos dieron allá en la televisión, ese pastor allá, fulano allá, ese otro. Y puede que predique muy bonito, hermano, pero tenga cuidado, puede ir adulterada la palabra de Dios.
Y si usted no le gusta el pastor de acá y le gusta más el de la televisión, tenga cuidado, porque la Biblia dice: no adulterará, la leche espiritual no adulterará, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén. Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros nos preparemos. El reposar la tierra, el reposar la tierra, habla de las cosas del mundo. Y la Biblia dice por ahí algo, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. ¿Verdad? Y a veces nuestra mente está más ocupada en las cosas del mundo que en las cosas del cielo. Amén. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, así me pasa. A veces en las oficinas que uno trabaja, y en esos trabajos pues se mete uno tanto en ello, que uno está todo el tiempo ahí desde las 7 de la mañana y sale a las 11 de la noche y está trabajando y está haciendo una cosa y está otra. Y entonces en diciembre yo recuerdo que entonces vamos allá para los villancicos y los aguinaldos y una cosa, y uno está ahí, no lo hace, pero está participando casi. ¿Sí? Y cuando uno menos piense, se ve envuelto en eso y ya ha dejado de hacer otras cosas más productivas, ha dejado de servirle más a Dios por estar más enredado en las cosas del mundo. Pero la Biblia dice, y el Señor le está diciendo en esta mañana: preparar la tierra, reposar. Denle un reposo. Repose un poquito las cosas del mundo. Venga y métase en las cosas de Dios, aleluya. Venga y ore. Venga y clame por las almas. Venga y escuche la palabra de Dios para que limpie su mente, para que limpie su corazón. Venga y esté en armonía con los hermanos, aleluya. Porque allí es donde envía Dios bendición y vida eterna, aleluya. Venga y comparta en la iglesia del Señor. Venga y actívese en las cosas de la iglesia. Porque esas cosas son más productivas. Y aunque no nos dan euros, ¿verdad? Porque nosotros asociamos la productividad con el dinero, pero estas cosas nos van a dar riquezas celestiales, aleluya. Más grandes riquezas celestiales que las terrenales. Y más importantes son las riquezas celestiales que las terrenales. Y aunque necesitamos los euros para vivir, hermano, pero hay algo más importante, que es nuestra vida espiritual. ¿Y qué ganar el hombre? ¿O qué hiciera el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿Me hago entender? Prepare el terreno, hermanos. Prepare su vida. Prepare su vida, porque usted, en la pasión no es emoción. Nosotros, ¿qué quiere ganar almas? ¡Amén! ¿Quién quiere que esto se llene? ¡Amén! Eso es como emoción. Pero hay que venir a orar. Hay que venir a escuchar la palabra. Hay que venir a dar frutos. Que se vean los frutos de nuestra vida. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se tienen que ver. Que haya armonía en la iglesia, aleluya. Que podamos entender, que podamos llevarnos con el ministro que Dios ha puesto acá. Que podamos seguir esa línea. Y que podamos llevar ese trabajo que Dios nos ha puesto acá en Guadalajara. De ir y predicar el evangelio a todas estas personas. Para que muchos españoles conozcan la verdad, bendito Dios. Pero es un trabajo de todos, hermanos. Y todos tenemos que estar con el terreno preparado. Amén. Con la mente dispuesta, aleluya. Con el corazón dispuesto a servirle al Señor. Eso es pasión. Eso es apasionarnos por lo de Dios. Eso es apasionarnos por la iglesia de Dios. Eso es querer hacer algo por la iglesia de Dios. Y yo en esta noche le pregunto: ¿cuántos quieren hacer algo por la iglesia de Dios? Entonces yo le invito para que usted esté en pie. Y si usted quiere venir a este lugar, yo le invito para que venga a este lugar, porque vamos a orar y vamos a...